Moleres se creó en el 2014. Esta es la séptima ya. Sí, mi primera carrera en Pinoleres. Mi primera carrera. A Pinoleres la primera vez. Nunca la había hecho. Ya es la tercera vez que la hago. Es la segunda vez que corro la Pinoleres Trail. Es la primera vez que vengo. Fue donde yo empecé a correr un poco aquí. En el cuidado del medio ambiente, y eso también es una parte muy importante para nosotros en el municipio de La Orotava. Corremos en casa, siempre le tengo un aprecio muy especial a esta carrera. Y en cuanto al recorrido, pues lo conozco muy, muy bien. Y nada, se me adapta bastante bien y lo disfruto siempre que vengo aquí. Con dos modalidades, una carrera de 11 kilómetros y la de 27. Empezamos lo que es un poco asfalto, metiéndonos por el pueblito. Y luego ya empezó bastante subiendo, como 2,5 kilómetros de subida. Y tienes que venir entrenando subida, porque tiene unas cuantas. Y después de que ya tienes superado el miedo a la subida, empiezas a disfrutar. Empieza ya subiendo y ya los gemelos empiezan ya apretando ya, y eso durante los 2 kilómetros para arriba. Es una carrera muy rápida, un recorrido tiene muchas partes técnicas. Salimos bastante rápido. Alexander y yo prácticamente, luego bastantes corredores también detrás. A pesar de que empezamos un poquito tarde, sobre las 9, y ya empieza a notarse un poquito el calor, la zona estaba un poquito cubierta de árboles, de pinos y demás, y la zona que realmente estaba al descubierto pues fue un momento muy corto. Hacía calor, tenía zonas que tapa un poco el árbol, pero sí es verdad que hace calor. A las 9 de la mañana ya el calor va apretando, pero hay que acostumbrarse a todo. Las sensaciones fueron espectaculares, muy bonito. Calor no mucho, se esperaba. Buenas sensaciones. Pasas por la parte toda de la caldera y la verdad que está precioso. Y luego ya a disfrutar, a darlo todo ya. ¿Qué le gusta a la gente? Es por el entorno en sí y por los pinos que tenemos, la parte esta de los pajales. Creo que el entorno en el que nos encontramos con este recinto ferial, con todos nuestros montes. Que empieza a 500 metros y sube a 1400 de altitud. Pues la verdad que hace que la carrera sea única. Siempre, pues bueno, las sensaciones son buenas. Siempre que en cualquier lugar te digan tu nombre y que te vayan animando durante todo el recorrido, pues bueno, se hace muy especial. Pero sinceramente me fui encontrando bien y bueno, fui tirando poquito a poco y bueno, no me esperaba ver llegar la primera, sinceramente. Y toda la carrera fui con él en la nuca, así que fue un poco agónica, pero es así, las carreras de 10 kilómetros son de este estilo. He tenido ya un cambio, vamos, de venir al principio
disfrutarla, a vivirla, a estar ahora mismo en esto, ya que no me lo creo, vamos. La organización me encantó, la verdad que todo balizado, perfecto. Los caminos estaban bien limpios a la hora de correr, no habían muchos tropezones. La organización bien, la verdad. La entrega de dorsales estuvo bien, donde la hicieron, y después que dieron opción a gente a recogerla por la mañana, y lo que es el avituallamiento y todo en general. Mira, la carrera de Pinoleres yo la caracterizo porque tiene una buena organización, por el recorrido que es bastante técnico y es en corona forestal, y también por el buen trato al corredor. Yo creo que esas son las características de la Pinoleres Trail y esperemos que siga creciendo en el panorama de carreras por montaña aquí en Tenerife. Todo muy bien, no tendría nada que modificar. Seguro que el queso va a estar buenísimo y la cervecita. Pues creo que muy bien, la verdad que en todos los sentidos, en cuestión de apoyo, en cuestión de avituallamiento, genial, la verdad que genial. Y bueno, y una vez aquí, el después de la llegada, fantástico. Lo tenemos todo, la atención que tenemos con todos los voluntarios del Clato, con los voluntarios del 3.7. La llegada aquí, ¿sabes? Lo atendemos, le damos un masaje, tenemos una piscina ahí con agua y hielo, y después al final, que se relaje, tenemos la paella. Después de 3 años de pandemia, pues hemos recuperado esta prueba, una prueba señera en el municipio, y que los corredores pues han acogido siempre con una filosofía muy, muy positiva. A la vista está la prueba de que más de 600 corredores, se cerraron las inscripciones rápidamente, pues quisieron otra vez retomar esta prueba que ha sido siempre una seña de identidad para nuestro municipio y para esta zona de Pinoleres. En cuanto a la organización, yo no tengo nada más que decir que es espectacular. Se vuelcan con los corredores porque son corredores la gente que lo organiza, o sea que creo que saben todas las necesidades que podemos tener cualquier corredor. Y lo que engloba todo un evento como este, que vamos, para mí es una fiesta con piscina, con música, con comida, con un ambiente espectacular, y creo que nadie se debería perder la Pinoleres. Segunda vez que estoy en la isla. Anteriormente vine hace 3 años con unos amigos de vacaciones y esta vez ya he venido en modo competición. Tenía ganas de volar a la isla para conocerla desde dentro de carrera y la verdad que muy bien, muy contento. Y a disputar y a hacer lo mejor posible. La verdad que llevo varios meses ya entrenando para esta carrera con bastante ganas e ilusión. Y venimos con eso, bien preparados para disfrutar, que tengamos un buen puesto. Pero lo más importante es acabar con buenas sensaciones y seguir, ¿no? Que de eso se trata. Hace 2 días he estado viendo parte del recorrido de la ultramaratón y la verdad que es un terreno arenoso, algo rocoso y no hay mucho desnivel, pero se hace duro por las dunas de arena. Bueno, aquí estamos en La Graciosa, con la incertidumbre de la carrera que nos vamos a encontrar. La verdad es que el tiempo
como siempre nos acompaña, y con este tiempo y en el paraíso que nos encontramos, pues con muchas ganas ya de que los bikers salgan a darlo todo. Bueno, la carrera sale de lo que es de Caleta del Cebo, que es el pueblo principal de La Graciosa. Sube el camino que va dirección a la playa Las Conchas, y desde ahí se desvía un poquito a lo que es hasta la playa La Alhambra. Por motivos de obras, pues no se puede hacer la circular que se ha hecho otros años, que iba hasta Pedro Barba y volvía hasta Caleta del Cebo. Entonces va a ser un recorrido de ida y vuelta. Acaba de terminar la etapa y la verdad que todavía tenemos los pelos de punta. Jaco acaba de ganar, segundo Pedro Rodríguez, y la verdad es que estábamos aquí todos minutos, segundo a segundo, el siguiente que llegaba mejoraba el tiempo del otro. Ha sido muy emocionante y para la organización estamos muy contentos, y gracias a Dios ningún incidente. Y ya pensando en la etapa de mañana, que creemos que va a ser dura porque están todos, hay como 7 u 8 corredores en un minuto. Yo creo que va a ser una carrera dura donde los bikers van a intentar arrebatar ese podium, esa cabeza de podium que consiguió ayer Jacob. Y tiene a un Pedro Rodríguez que seguramente va a estar peleón. Tiene a Hoffman, tiene a los Trujillos. Vamos, la cosa promete. Here, because here you can make training camp, you can make holiday, and you can race, and you have perfect weather, nice trails, nice technical trails. And so I think I hope more people will come in the next years. Una modalidad que le tenemos mucho, mucho cariño, ya que invitamos a todo el mundo que no es habitual a la práctica de este deporte a venir a Lanzarote a disfrutar y pasar un fin de semana diferente. Una modalidad que con un poquito que se haga, la verdad es que se puede llegar a la meta y disfrutar de un evento como el Ultrabike Santa Rosa. Bonita, y siempre nos sorprende con recorridos nuevos, siempre están innovando, y la verdad que este año ha sido muy bonita. I think it was a little bit tactical because of the wind and not so much climbing. But at the beginning there was some guys very, very strong.
Antonio Padrón salió muy, muy fuerte, que es creo que el más fuerte de la carrera, pero bueno, al final me tocó a mí, entre comillas, tener el primer puesto, pero salí muy fuerte. Intentaba con el margen de ayer aguantar todo lo posible con él y bueno, y al final pues ganar la prueba, que es lo que interesa, y muy bonito el recorrido, los senderos y demás, por toda la mitad de la isla, y la verdad que genial, por todo lo que pasamos. Bueno, la carrera ha sido muy bonita, la verdad que no esperaba el recorrido tan bonito, han habido muchos senderos, pero bueno, el calor nos ha hecho mecha y en el kilómetro 80 pues ha sido bastante duro. Ha sido un carrerón. Jacobo y Pedro llegaron al sprint, a la meta. Hoffman ha terminado tercero. Le sacó casi prácticamente un segundo al cuarto clasificado, a Trujillo. Y lo que pensábamos en la previa. Ha sido una pelea continua donde el viento de Lanzarote ha hecho su aparición y donde los bikers nos han dado un domingo muy especial. Y agradecer tanto al Cabildo de Lanzarote como al Ayuntamiento de Teguise y al Gobierno de Canarias el apoyo conjunto con Santa Rosa para hacer que esta mesa se mantenga a las cuatro patas y podamos seguir ya pensando en la décima edición. La tercera jornada de Wi-Fi Woman. La verdad que nos alegra, nos encanta que cada vez más mujeres participen en este tipo de iniciativas con nosotros. Nos lo pasamos bien, hacemos defensa personal, aprendemos técnicas que después se pueden llevar al día a día. Y nos encantaría que para las próximas clases pues hubiera más mujeres que nos conocieran, que hicieran el sistema de entrenamiento con nosotras y disfruten de un día diferente y divertido.